Slim Scott. Este domingo, Día del Padre, que lo disfrutamos en compañía. Doble transmisión desde Chivilcoy y desde Lincoln, el centro de Independiente que cae del área. La peinaron en el primer par, atención que la molla. ¡Gol! ¡Gol! Independiente. Apareció el número 9, apareció Nicolás Slimet. Dos cabezazos en el área, primero la peinó Gamarra, luego la Moya quiso corregir y en el rebote descolocado quedó Guillermo Vázquez. Entrega para Mosqueira, arriba para Cisneros. La tiene Cisneros, juega para Slime, del otro lado Perusato, para él la pelota, metió diagonal, corre Perusato, tiene el quinto Perusato, quiso enganchar, quiere gambetear. Cara con el arbitraje, la calle es una gente de la gente que transporta primero, más que un grito, no pasa nada. Es cierto, el mejor partido de Villar, pero fue importante para su equipo, se sumó al marcador con un gol incluso, y ahora con el San Martín de Formosa, ¿sabe quién lo hizo? ¿Rafaela? ¿Ese Cardoso? No, un ex de uno de estos equipos. La Divina. Se viene Mosqueira. Moreno Fernández, Vázquez obligado con el pie, le termina dando un pase a Iturrieta, pero se complica la salida del Linqueño porque la recupera Slimes y la toca, puede haber peligro, y la toca con Moreno Fernández, ahora la tiene Salvaje, allí está Salvaje el arco, Vázquez, rebote, 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 gol. ¿Qué pasa en otras partes del país? ¿Qué pasa en otras canchas? En el final del juego es el campo unionista. Vamos a ver ahí, rechaza el 4 de Unión, a ver ahí. El Rosalino pelota al sitio central, está esperando para bajar a Nicolás Slime. Retroceder a la Luque, primero Cáceres, la pelota para el número 9, Slime no parecía, la tabla se tira al árbitro, Salvaje de una, la pelota que se complica. Se mete tanto ya, para Slime, la pelota para Cáceres, pelota se le guisa, Slime Mauro, no puede Coco, la pelota de Slime. Se recompone la marca. Mosqueira. La pelota para Slime. Tiene Nicolás. Tiene Rodríguez.